Esta es la primera vez que intento hacer una especie de grabación o explicación de lo que voy a jugar. Normalmente esto se hace por directos, pero la computadora que yo tengo pues no soporta hacer directos. Y se me ocurrió esto, propuse en mi canal de YouTube donde va a ir este video. Y bueno, la mayoría, bueno, hubo 8 votos, pero igual, la mayoría indicó que hoy intente esta opción, así que eso es lo que voy a hacer. Aclaro que voy a empezar jugando la ruta 4, o como la llaman los japoneses, la ruta D, el primer detalle curioso del juego que estoy dando. Bueno, voy a empezar con esto, luego espero jugar el Campeones 3 y el Campeones 2, ¿no? Que son los más populares, pero tengo esta deuda con el Campeones 4 que se quedó incompleto. Lamentablemente pasaron cosas que no me permitieron avanzarlo y tras eso ocurrieron más y más y más cosas. Entonces, vamos a empezar a mostrar el juego. Bueno, ya para los que no me conocen, pues yo soy Ángel de Perú, 39 años, y ya bastantes años jugando a esto, ya juego desde que tengo 9 años. Así que ahí empecemos, vamos a jugar el Campeones 4. Antes vamos a activar el audio. Yo normalmente juego sin audio porque me desconcentra, pero si lo dejo sin audio se va a ver extraño. Así que bajaré un audio más o menos prudente, como para que también se me escuche a mí. La dejemos ahí, vamos a ver qué tal va, si no le subo un poco más. Sí se escucha más o menos. Ahí vamos con la intro. No me la voy a saltar esta vez. Normalmente me la salto. Ya tengo como, creo que 2 años, 2 años y medio sin jugar esto. Vamos a ver cómo están las bisagras oxidadas. Acá lo importante es explicar más que nada la estrategia. Creo que es el primer video que hago así. Bueno, es el primero que hago así, mostrándome yo y dando las explicaciones. Puede haber momentos en que esté muy callado, porque soy una persona bastante callada, pero cuando ya esté jugando ahí le voy a meter bastante explicación, así que ahí vamos a ver. Voy a jugar primero con el Misei, ahí dice Ángel en katakana japonés. Yo ya había acabado las 4 rutas. Lo que voy a hacer primero, más que nada, es Te voy a enseñar algún tip aquí. Voy a sacar la grabación, ¿ya? Normalmente para hacer grabaciones se pone aquí record. ¿Por qué? Porque me gusta conservar el archivo grabado como formato emulador. Porque un video así como este que se está mostrando se puede editar. Pero aquí les muestro, siempre se guardan las evidencias. Son archivos que no se pueden editar porque sale un archivo con un formato extraño que ni siquiera se puede abrir, solamente lo puedes cargar con el ZSNES dándole play. Así que vamos a empezar a grabar el primer partido. Record. Casi me olvido de eso.
Bueno, y como acá están las cuatro rutas, pues te da la opción de saltarte partidos, cosa que no voy a hacer. Pero cuando ya terminas al menos la ruta principal contra Holanda, me da la opción de elegir a qué ruta ir sin necesidad de perder. Entonces voy a utilizar este save que es mío y vamos a jugarlo. Bueno, empecemos. Ese no pasarás, toma, camisori tucker. Ese lance. Ahí va. Toma. Ahí dice carajo. Bueno, dice mierda. Va a pararla con la cara y bueno, no, no paro. Yo sé leer un poco de japonés, pero no perfecto. A veces me ayudo también en herramientas, pero sí leo un poco. Ya está. B2. Manager. Ahí la manager es Anae. Bueno, acá están hablando de que su base está en el Sao Paulo. Bueno, dice que perdió, he perdido. Ah, bueno. La felicita, dice gracias. Gracias a todos. Y bueno, están pensando ahí en su base también, ¿no? Bueno, ahí ya le dice que ya va a empezar a jugar su baza como profesional. Ya los han promovido a Gil, a Renato y a él. Y bueno, ahí menciona el Estrato, ¿no? Es el capitán en ese momento, el número 10. Le dice George Q, Stratton, le dice, ¿no? Un gusto. Dice, ni creas que te voy a dar la 10, ¿no? Ha venido como para quitarme la posición de capitán de 10. Ahí lo que busca Roberto es que Oliver, pues bueno, Oliver en latino, pero es Tsubasa lo haga cambiar un poco a Stratton, ¿no? Bueno, sí, ya sabemos que tiene un problema para barrerse. Recuerdo que en una traducción peruana, un juego antiguo, Cartucho, que hacía muchas bromas, se decía pues que Stratton había matado a un niño de una barrida. Pero la traducción correcta es que había lesionado a Bambino, pero Bambino suena niño, por eso que en la traducción este cartucho decía que había matado a un niño. Y bueno, Bambino era el mejor amigo de Strato en Italia, ¿no? Entonces, por eso trató de ir a Brasil, ¿no? Bueno, ahí empezamos. Aquí vemos los comandos, kickoff, para el menú del rival, luego los datos de nuestros jugadores, que son más importantes, y este es para saltarnos los partidos, ¿no? Pero cosas que no vamos a utilizar.
Aquí lo bueno que te dan las opciones de ver las habilidades del oponente. Aquí hay algo muy curioso. Justo lo estaba comentando en el Discord del Tigre, acá haciéndole un poco de promoción, pero es un buen hacker uruguayo. Justo estaba conversando de que los stats de todos estos jugadores son bastante bajos, ¿no? Todos son iguales. Si veo uno, veo a todos. Ya. Patada 15. Drible 16. Pase 15. Es como si fuera un Ichizakis, ¿no? Y está, bueno, el arquero es más o menos decente. 22, casi es como Renato. Aparentemente es fácil. Vamos a ver aquí a los stats, por ejemplo, de Ichizakis. Mira, Ichizaki es mejor jugador que todos los jugadores del Paysandú, que es el primer partido. Y el arquero que tiene puño 22, pues es un Renato, ¿no? Básicamente, ¿no? Un poquito mejor que Renato. Pues nos enfrentamos a un equipo lleno de Ichizakis y un arquero como Renato. No debe ser complicado, pero ese partido tiene una curiosidad. Ya lo van a ver. Comienzan teniendo patada 15, pero cuando tú ya le ganas 4-0, bueno, mejor dicho, cuando le haces 4 goles, puede estar 4-1, 4-2. Cuando vas por 4 goles, suben estatus. Ya no tienen patada 15, sino ya tienen patada 21, que es la patada de Tsubasa casi, mira. Y luego tú le haces el quinto. Y ya no tienen patada 21, tienen patada 24, que es la patada de estrato. Y todo tienen lleno de 24. O sea, tienen prácticamente los stats de estrato. Y si tú sigues siendo malo con ellos y le metes un sexto gol, no está aquí, pero después lo vamos a ver. Suben a los stats de Pipín, 27. Y si le metes un séptimo gol, suben a stats de Van Berg, el jugador con los stats más grandes de este juego. Patada 31. Imagínense pues qué puede hacer acá el pobre Renato, ¿no? De puño 21 con una patada 31. Por ahí que hace un milagro con uno de patada 24 y rezándole a la Virgen, pues por ahí patada 27 lo puede parar. Patada 31 ya le saca 10 de ventaja. Ya es inatajable para el pobre Renato. Acá en el Campeones 4, mientras hay un rango de 8 unidades de diferencia, se puede hacer milagros. Por ejemplo, si la patada es 29, por ahí puedo hacer un milagro con mi puño 21. Pero cuando tiene patada 31, como dije, patada 30, ya no poco se puede hacer. Entonces, el consejo es, pues, si le quieres meter 9 goles, yo le he metido 9 goles, porque el arquero sigue siendo un Renato. Pero la cuestión es que los demás jugadores ya llegan a tener un nivel de Van Berg, entonces no esperes que vas a ganar 9-0, puedes ganar 9-4, 9-5. Tal vez lo ideal es meterle hasta máximo 7 goles y de ahí defender para un 7-0. Eso hubiera hecho en mis mejores tiempos. Ahora yo me espero ganar al menos por 4 goles, tal vez 5 con un poco de suerte. Ya estoy un poco oxidado también. A ver, vamos a armar la estrategia. Primero, normalmente yo saco a Falcón, que es este de acá, el 11. Pero si la memoria no me falla, sí lo vamos a necesitar para más adelante. Después ya lo voy a revisar con calma eso. Voy a ir a meter a Ichizaki por testa. La gente a veces me pregunta, ¿cómo sabes japonés? Bueno. Cuando era chico, pues tenía una revista de anime llamada Suboi, y en la número uno venía el abecedario katakana y hiragana. Me lo memoricé y al menos sé leer estos términos, ¿no? Ahora, el entendimiento lo aprendí mucho más adelante cuando estaba con trabajando con un francés, el tema de la traducción de mis manuales. Y bueno, ya, vamos a regresar aquí. Pressing. Aquí lo dejo en pressing porque la máquina te gana por nivel.
Te hace sufrir por nivel, pero no pienso. Es muy raro que te ataque por las bandas. Siempre te ataca de frente. Entonces, lo mejor que puedes hacer ahí es pressing. Así, tanto el 10, 9, 11, 6, 8, 4 y 5 van a estar ahí cerrándole el paso a los jugadores. A mí me gusta el Brasil Tai, por eso siempre lo hago en Brasil Tai. Yo voy a poner un equipo bien defensivo. Strato es el que más patada tiene, así que lo voy a poner de 9. A Tsubasa lo voy a poner de enganche, ahí como 10. Tanto que Strato no quería darle la 10, yo lo puse de 10. El jugador más rápido que tenemos y que tiene un pase decente es Rivelino. A mí me gusta poner esos jugadores de 7. Ahora viene el medio campo. El 6 es el central, así que yo voy a poner un contención fuerte ahí, que es Ishizaki. A mí me gusta poner mucha marca, así que miren lo que voy a hacer. Yo hago estas cosas bien raras a veces. Pongo a Juniel, lo voy a poner de 8 o de 11 mejor. Y de 8 voy a poner a hacer eso. O a Bernardo mejor. Entonces, como le dije, no me interesa poner cojos ahí en la banda. Estoy poniendo un delantero y un mediocampista probablemente de banda, porque no los voy a utilizar. Y pongo a hacer eso y Oscar, que son los defensas más o menos decentes que tengo ahí hasta ahorita para elegir. Es ahí al gusto de la persona, ¿no? Puede poner de 4 y 5 a Ishizaki y a Juniel, que son los mejores defensas, pero a mí me gusta quitar la pelota mucho en el medio campo. No me gusta esperar llegar a la defensa. Y eso lo vamos a aprovechar ahora. Finalmente, ahí vemos que tenemos nivel 1. Nada por aquí, nada por allá. Y procedemos a jugar. Eres para grabar. Déjalo ahí para tener una copia, por si acaso. Y empezamos. No hablan porque todavía el capitán no sube. El capitán ahorita se estrato. Y está contento. Josh, IQC. Sí, vamos. Nos saltamos al comentarista que se llama Charlie. Nota curioso. A ver, normalmente mi estrategia es siempre irme por atrás, abrir espacios. Vamos a intentar hacer algo así, un poquito. Hace tiempo que no juego, pero hoy vamos a echar en práctica la teoría. Tan, 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 tan. Mientras que me voy acostumbrando al ritmo del juego, voy a ir de repente utilizando algunas ventajas que tenemos, como la de detenernos, así esto de acá, y para poder jugar más tranquilos. Pues ahorita no tengo salida, así que voy a tratar de salir poco a poco de ahí, tengo que ir recuperando movilidad. Y es mejor, así pueden ver cómo ganar de manera más sencilla. Lo doy al 3. Si me pego más, el 6 se va a atravesar, conociendo la máquina. Vamos a acostumbrar un poquito, poquito al ritmo del juego. No se lo doy al 7 porque tengo mala experiencia. Son capaces así de cruzarse. Mientras que no me adapte al juego nuevamente, voy a estar jugando un poco sigiloso y tranquilidad. Por ejemplo, aquí ya está todo listo ya para hacer un ataque. El 10 es su base, así que vamos a aprovechar aquí.
Mi tiro es 25 y recuerden que el puño del arquero es 22. Tengo un poco de ventaja, tampoco es que sea infalible. Tendría que tener más de 8 de ventaja, pero igual puedo utilizar una chalaca, pero sería una gastadera de opciones. Así que me la juego y vamos a hacer este. Además, no es que sea difícil, así que. Y no sé de dónde se atravesó, pero. Bueno. Vamos agarrando ritmo poco a poco. De ahí ya voy a estar evitando haciendo de detenerme y todo eso. Ya, hacer una barrida aquí no es una opción porque por historia va a salir que no se barre bien. Entonces, lo único que me queda es cortar o bloqueo. Tengo la ventaja, así que vamos a probar con bloqueo. No sé cómo puede hacer falta, pero bueno. Lo peor que me consume tiempo. Vamos a quitarse la pelota a Valdano. Se la adiviné. Es que normalmente para un defensa está por ahí y. Acá un tip, ¿ya? Cuando tengan el contragolpe, cuando se llegue a esta franja que es medio verdosa, oscura, donde estoy ahorita, y tengan ahí a Oliver, bueno, a Tsubasa, hacen una pared, llegan libres y cabecean igual. Es algo que voy a usar bastante en este juego. Mi punto de referencia es esa franja verdosa de verde oscuro. Bueno, con mi suerte, capaz de ser palo, ¿ah? Ya. Acá tengo 27 contra los 22. Tengo más ventaja que con Tsubasa. Espero no haber invocado la mala suerte diciendo que iba a tener palo, pero bueno. Es que yo no entiendo esa vaina, cómo hacen, ¿eh? Y lo peor que la tiene. Y era de igual a igual, ¿eh? 17-17, pero así son, pues, ¿qué puedo decirles? Ya debería estar ganando 2-0. Espero que me rebote a mí. Así son de payasos, ¿qué va a ser? Oscar, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Perdón. Vamos a retroceder. Acá creo que sí puede salir, ¿eh? De darle al 7, correr y centrar. Vamos a probar. Le tengo que acelerar y el ritmo, ¿no? 19 ya debería estar ganando 3-0, ¿no? Está menos cansado cuando esos 500. Igual quiero asegurar porque. Pared, volea y se desarrolló. Simplemente puedo hacer lo que sea y vamos a devolverse las uvas. Capaz de salir, ¿eh? Y ahí leyó mis intenciones malignas.
Capaz de sacarlo, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. Bueno, gol. Está de goleador su base ahorita. Bueno, tampoco me conviene meterle 5 goles en el primer tiempo, porque si en el segundo lo voy a sufrir bastante. ¿Te dan cuenta? El pressing ha hecho eso. Entonces, obviamente aquí lo voy a dejar pasar. Yo tengo ventaja. Y algo me dice que si pasa, que no creo que pase Chechi aquí. Entonces, si va a dar pase, por favor. Es la lógica. ¿Ves? Y si daba pase, Bernardo le iba a cortar. Así que, para lo malo que ya me enredé aquí ya. Tengo que salir con una pared ahí. Vamos a hacer la misma estrategia, pero esta vez no, no me conviene hacer eso de la pared ahorita porque están demasiado atrás. Como no, o sea, a los defensas los voy a pasar fácilmente, pero lo que no quiero es desgastar mi energía. Mi meta ahorita es meterle una tunda, más que jugarle bonito. Y ya estoy retrasado. Mira, hay otro tipo aquí, 26 y aquí 17. Entonces, si adivina sube 25, yo sigo teniendo ventaja, pero 26 más. No recuerdo la bonificación del sombrero, pero me parece que es 8. Entonces, yo tengo bastante ventaja, tengo la de ganar. Por ahí que la bota. Ese ha sido un robo, por ejemplo. Ese ha sido un robo, aunque 1, 5 de ventaja, bueno. Estaba comenzando a robar desde bien temprano. No creo que lo alcance. Va a patear. Pero todavía están con 15. Si yo la puñeteo con mis 22, tengo ventaja y me va a rebotar a mí. Y encima, lo hubiera puesto atrapada, ¿no? Pero esa vaina sale al azar. Mira cómo la botaba. Qué payasos. Vamos a dar un pase a profundidad y avanzo, me detengo un par de veces, centro, igual de estrato. Miren, ahí, porque no, me preocupa el 3. Ya está. Y ahora se la doy aquí a estrato, igual de estrato. Ya no sean ya caraduras, sí. Ya, se trata, merece su gol. Oh, no, eso sí, de nuevo robo. Se pasaron de ladrones. ¿Sabes qué? Acabo de asegurar. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a asegurar con estrato. Es que estrato ya merece su gol. De ahí tengo que quitársela rápido y el gol tiene que ser con Ishizaki. Y empezar con 4-0 el segundo tiempo. Ojalá que me dé el tiempo, porque sí, está un poco lentito. No seas criminal, no seas criminal. Este partido está 2-0, pero ya debería estar ya hasta 5-0, digamos. No se vuelve con Ichizaki, ya se le dio mal el primer tiempo. Mira, normalmente este tipo de partidos lo vuelvo a jugar. Cuando veo que ya están bien payasos para. Mira, prácticamente todo el partido ha sido ataque mío.
Un arquero Renato cualquiera, ¿cómo puede estar atajando tantos tiros? 3-0. Para eso era el cambio de Tsubasa. Ahora voy a hacer, intentar hacer el milagro. Es que ese árbitro es un desgraciado y es capaz de pitar en cero inmediatamente. ¡Uf! ¿Qué tal ladrón que es ese árbitro, ese juego a veces? Ya, pita ahorita, ¿eh? ¿Qué tal ladrones que son a veces? Bien lejitos. No, no creo que sea problema. Igual lo voy a despejar para mi tranquilidad. Te apuesto que si yo pateo. Bueno, ya, claro. Yo decía ya, seguro que va a demorarle hasta que metan goles chistosos. Vamos a ver cómo va la energía, porque me han hecho desgastar bastante. Tengo al menos para un par de goles más. Y si lo guardo bien hecho aquí, vamos a hacer algo bien práctico. Vamos a cambiar a Juniel por Ichizaki. Hasta ahorita siguen con 15 de patada. El problema va a ser a partir del 4-0. Y yo tengo que ya espabilar ya porque. A ver. ¿Ves? Siguen con 15. Se la quité. Se la quité. Siempre hagan eso. Cuando marquen dos, asuman que. A Tsubasa, por ejemplo, ya no lo usaba para patear, ¿eh? Lo utilizaba para ir al mano a mano. Ahorita ya no me es conveniente estar haciendo volejo, ¿eh? Ay, lo que no quería. Me estaba esperando mi estrategia aquí de. Lo más probable es que me salga el arquero a marcarme, pero creo que le puedo ganar. Eso es lo que quería que se atraviese, porque igualito no, no creo que lo corte. Sí. El problema va a ser a partir del 4-0. Tengo que hacer un par de goles más con Strato y un gol con Tsubasa. Ya, aquí se complica el partido. Y aquí sí tengo que acomodarme, como dice el meme, cuando estás así acostado. Y ahorita sí hay que ponerse ya. Bueno, no quería, pero voy a tener que gastar Ichizaki. Y por ahí hago dos goles más. 6-0, 6-1, por ahí. Esa es la consigna. Ahorita van a ver lo que les digo. Acá está. De 15, patada 21. Ya es un peligro para Renato. Renato puño 22. Va a sufrir un poquito. El problema va a ser cuando le mete el 5. Ya no va a ser 21, va a ser 24. Vamos a tratar de hacer algo aquí. Es que Strata hace faltas y me consume tiempo. O sea que es una.
A mí no me gusta hacer faltas, porque después se me corre el tiempo y encima ellos atacan más porque tienen más limpio. Ahorita pateé y te hacen gol, para colmo de males. Bueno, ahí está Ichizaki, su vaso, ojalá se atraviese alguno. Mira qué tal. Es que ya son mejores jugadores, pero igual son al menos unos casi Tsubasas. Sospecho que va a ser gol. Si se dan cuenta, digo, los pases perfectos, todo eso, y mira. Uf, ojalá me rebote a mí. Mía. El problema es que ellos tienen la ventaja, mira. Hay que reventar, como sea. Ojalá salga de él y contragolpe. Ay, oh, Dios mío. Así van a estar todo el rato. Ya que se le pasa a todos mis jugadores la pelota. Ay, Dios. Lo que quiero es que haga volea, porque ese sí va a ser gol, ¿no? Está que se ha consumido ya la mitad del tiempo. Me lo juego. Un gol. Ay, Dios. Él no tuvo la culpa lo tuvieron los otros conos que no pudieron parar la pelota en ningún momento. Ese sacó como cinco y le echa la culpa a este otro. Bueno, vamos a hacer. Está muy abierto esto. ¿Eso qué voy a hacer? Bueno, igual mi meta es meter tres goles más, ojalá que se me dé el tiempo. Ahí se la doy el 6, creo. Ahí debo estar anotando rápido con su WhatsApp. Sí, Chisaki. De ahí se la cuelo al 9 y de ahí al 10. A ver si me sale. Quería dárselo al 10, pero juego de mano a mano. Algo me dice que le van a sacar. Ojalá que no. Toco madera porque ya me han robado bastante. Claro, pues así debía ser el anterior. Por favor. O me han estado robando bastante en este partido. Y lo peor es que no puedo hacer nada porque ahorita ellos son mejores que yo. Bueno, aquí puedo hacer algo.
Vamos a ver si puedo hacer algo aquí, pero... ¿Por qué no pateo? Porque soy capaz de bloquearlo. Y eso es lo que no quería. Mira, no se ha atravesado y ahora sí estoy obligado a patear. Ojalá que no, ojalá que salga. Cuando tú pases eso, puedes bloquearlo. Lo ideal es patear sin marca. Hace rato era, señor. No, el problema es que ahora tienen 24 patadas. Ahorita se han convertido en unos estratos. Así que tengo que robar el balón. Si puedo y meter el 6 a 1 y muere. En otros tiempos le hubiera metido 9, pero me hubiera metido 4 igual. Así que... Vamos a cerrarlos aquí. Todavía siguen en 21. Así que todavía puedo hacer un poco más. Sí, aquí. Pase, por favor, pase. Ya. A pesar que estoy adivinando. Si la saco y me rebota, yo voy a terminar en 6 a 1, pero no, no, a veces puede que se cuele. Ojalá que me rebote. Ay, Dios mío, están como... ¿No están así en un plan de que todo les rebota a ellos? Si me hacen un gol, ya me jodieron, me jodieron el plan. Ay, ay, ay. Fin. ¿Sabes qué? Aquí voy a tener que hacer algo bien desesperado. Vamos a ver. Vamos a hacer esta vaina y vamos. ¿Cómo voy a marcar si estoy poniendo el... O sea, un milagro de Dios hablando. ¿Qué tal el robo ahí? Creo que el árbitro va a pitar y me malogró lo que quería. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque igual tengo que meter como sea. Vamos a ver. Vamos a ver si sale. La milagrosa. Ahora pita. Ah. Ahorita ya deben estar con el nivel de estrato, pero ya gané, pues justo lo que quería, 6 a 1, aunque sea. El partido no es tan fácil, al menos para pa ganar, sí, pero para meter una tunda, no. Miren, ¿eh? A ver si se da la oportunidad. Bueno, estoy 21, pero ahorita en cualquier momento sube a 24, esos son mis payasos. Ya me he pasado, ¿verdad? Eso se ve en un video de la ruta 3, creo, o la ruta 1. Donde me llegaron a subir hasta 27. Y bueno, estoy un poco cansado porque siento que debí haber metido al menos un par de goles más. Bueno, ellos también me pudieron haber metido un gol más, pero yo siento que hubiera metido más goles que ellos. Siento que ellos hubieran metido dos, pero yo hubiera metido al menos dos o tres goles más. Creo que lo justo tal vez hubiera sido un 8 a 2 o...
O por ahí un 9 a 3. Igual sí he sufrido un poquito con meterle tantos goles. Ahí los años no pasan en vano. Hay un partido, creo que le ganó 7 a 1. Ese partido está en YouTube, aunque no está narrado. Otra cosa que se pudo haber hecho es en el segundo tiempo poner a Funiel y a Ichizaki de volantes. Pero porque si se dieron cuenta estaban comenzando. No, perdón, a Funiel y a Ichizaki de defensas. En centrales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que después se comenzaron a dar más pases. Entonces ahí creo que Juniel y Chisaki hubieran hecho un poquito más. Por ejemplo, si volviera a jugar ese partido, haría eso. Y creo que hubiera tenido un poquito más de suerte y no me hubieran hecho el gol. Y de repente yo hubiera hecho uno o dos goles más. Fue la idea. Igual ese partido no es muy complicado. Fíjense de la ruta 3 que hice el partido, donde le meto 9, creo. Pero 9 a 4. ¿Por qué? Porque van subiendo el nivel. El Paysandú de 15 subieron a 21. ¿Se dan cuenta? De 21 de patada. Luego comienzan a subir a 24. He tenido la suerte de que como me he demorado en meter goles, no ha ocurrido eso. Pero intenten y le va a pasar eso. Cuando ya llegan a 9 goles, incluso tienen 30 de patada. Eso ya va a ser un ida y vuelta. Por eso que me metieron 4 goles. 9, 4, imagínense. Bueno, yo ahorita tengo que salir, así que voy a grabar el segundo partido aquí. 0. Y ya la próxima vez nos estamos viendo. Voy a fijarme el nivel. Seguimos con nivel 1, me parece. Ya. Una cosa que hay en el Campeones 4, que es el Captain Tsubasa 4, es que los. A veces no te sube el nivel, pero tú puedes subir el nivel en un partido. Acá lo que tengo que hacer es anotar gol con Strati y Tsubasa y Chisaki para que suban a nivel 2 en pleno partido. Porque si no va a ser un problema. El otro equipo, el Cruzeiro, está en nivel 2 y tiene a dos defensas que son ex Sao Paulo, que es Amaral y Doctor. Y así me corren rápido. Igual, si bien Renato está con 21 de puño, mira, todavía no son problema. Pero Doctor y Amaral suben bastante hacia arriba el ataque, entonces los tiros de ellos iban a ser un problema. Ahí la estrategia que yo pondría es lo que les dije en el segundo tiempo que pude haber hecho, que es igual todo, poner en la volante a buenas defensas, pero en el central hay que dejar a Juniel y a Ichizaki. O de repente a Juniel y Oscar también. Para no, Ichizaki está de más arriba porque no va a subir su tiro. Entonces aquí esas opciones que salen en japonés, la primera columna, la de que es kick, hay kick y luego costado es defensa. Entonces los que tienen mejores defensas son Oscar, Juniel y Cerezo. Entonces sería bueno tener a Oscar, Juniel o Cerezo de centrales. Podría ser Oscar con Cerezo. Y a Juniel y Shizaki en la volante para que quiten marca, volante de contención. Y atacantes Tsubasa con Strat. Esa sería la estrategia que ya vamos a probar en la siguiente. Lo mismo en press, porque es bien difícil que te ataquen por las bandas y de ahí aprobamos. Eso sería todo. Ya continuamos en la próxima. Aquí vamos a dar detener a la grabación. Stop y. Ay, ¿qué estoy haciendo? Stop. Y ya la próxima grabamos en el 1 porque tengo que grabar. Cuando llegue a 9, todo esto lo guardo en un Google Drive. Y con eso yo ya tengo las evidencias de juego, ¿no? Bueno, ya nos vemos. Tengo que ir agarrando forma. Voy a mostrar los primeros partidos que haga, porque hoy he grabado y no voy a volver a grabar, eso es un parto, así que lo que salga, eso se publica. Además, la ruta 4 no es difícil, hay que darle práctica. Además, creo que de alguna manera es más útil para ustedes
que ver a una persona que ahorita acaba de dejar de jugar bastante tiempo, por más buena que yo sea, porque bueno, ya mis videos son la evidencia de eso, sin agarrar práctica al primer intento y van a ver la estrategia, lo que explico. Y así vamos a hacer. No, por mi trabajo yo no puedo hacer videos todos los días. Lo que menos quiero es jugar, porque el Capitán Tsubasa es un poco estresante. Hoy día no me he estresado tanto, que si me ha dado cólera que me la hayan sacado de la línea varias veces y que el arquero la haya agarrado de seco a Tsubasa, que no debió pasar eso. Pero, o sea, no es que sea imposible, pero me parece que 5, 8, debe ser 5, porque no creo que sea 8, debe ser 5 de bonificación del Heal Lift. Y yo le sacaba ventaja porque 18 más 8, 26, y yo tenía 27 de dribbling, más 5, le está sacando 5 de ventaja. Si fuera 8, sería gol fijo, pero no creo, debe ser 5. Entonces sí tenía cierta posibilidad, pero yo tenía ventaja, ¿no? Y bueno, ya me están llamando, tengo que salir, así que ahí nos estamos viendo. Cuídense y bueno, ya subiré puras estrategias así, narradas. Y mejor que me vean oxidado, porque ya cuando uno está con práctica, con la bisagra bien aceitada, ya mi nivel va a ir regresando, ¿no? Antes de terminar, quiero agradecerle a Cassandra del grupo del Discord de Tigre, porque me animó a hacer esto nuevamente, jugar al Campeones 4, y también a Andy Gamer, que me estuvo comentando bastante mis partidos de Campeones 2, Capitán Tsubasa 2, y me animó a jugar nuevamente, ¿no? Yo ya tengo tiempo sin jugar el Campeones 4 y el 2 también. El 3, al menos tengo un año esto, pero espero jugarlo cuando ya se tenga la traducción. Yo me dedico pues a hacer la traducción y al hacking y encajar las palabras, es José Manolo Paredes, que de acá también le mando un saludo, un agradecimiento por confiar en uno, y pronto también se jugará el Campeones 3, narrado y explicado. Y espero que con el tiempo ya agarrar algo de práctica y espero volver a ser el de antes, aunque es difícil, al menos el de 2020 espero. Ahora, el de 2008 sí, imposible. En ese tiempo era un vicioso, ya les contaré, yo me dedicaba horas tras horas tras horas practicando y jugaba hasta al menos 5 o 6 partidos repetidos, y el mejor es el que subí a YouTube. Así que bueno, ahora sí ya me tengo que retirar. Nos estamos viendo, cuídense y un abrazo. Te saluda Ángel Jiménez, Soccer no Kamisama, acá de Perú. Y ya nos vemos la próxima semana. Puedes jugar solamente sábados y domingos. Así que hasta la otra semana. Saludos.